Clan Jergus, L2 Classic, NCSoft Oficial, Server Balkin Island, Kaman JCB Retro. Bienvenidos al canal de Kaman JCB Retro con el Clan Jergus. Vamos a hacer la quest de Yaman, primer cambio. La quest se inicia con Tataru Suhetsui. Vamos cueste, seguimos el diálogo. Y tenemos que ir a Frozen Waterfalls. Estamos en el respawn de Frozen Waterfalls. Recuerden de abrir la ventana para que se empiecen a activar los pins y las zonas amarillas. Aquí estamos nosotros, esta es la zona de cacería y tenemos que conseguir estos ítems de quest, ¿tá? Acá giramos la cámara y ahí abajo en el lago congelado vamos a encontrar hasta conseguir el ítem. Ahora estamos en el respawn de Cave of Trials. Vamos a entrar, vamos a pasar un puentecito y ahí adelante en esa parte marrón vamos a encontrar las Scarlet Salamander y tenemos que matar hasta obtener el ítem de quest. Una vez que obtuvimos el ítem de quest de la Scarlet Salamander, volvemos a hablar con Tataru Suhetsui. Vamos a hablar con él. Vamos cueste, Oshaman, seguimos el diálogo. Y bueno, ahora tenemos que encontrar a Hetsui Totver Spirit. Acá tenemos que ir, vamos a que ir por la salida sur. Bueno, aquí estamos con Hetsui Totver Spirit. Hablamos, cueste, seguimos el diálogo. Y ahora tenemos que volver a hablar con Tataru Suhetsui. Cueste, seguimos el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora tenemos que ir a Gludin a hablar con Ser Humos. Estamos en la Orc Guild en Gludin. Hablamos con Priest Humos. Cueste, ahora tenemos que matar Grizzly Bears a la zona de Felmer Harvesting Grounds. Estamos en el respawn de Felmer Harvesting Grounds. Simplemente girar la cámara e ir hacia la zona amarilla y cazar Grizzly Bears hasta obtener los ítems de quest, que son 3. En otras crónicas, aquellas ruinas es el respawn de Felmer Harvesting Grounds. En esta crónica es diferente. Una vez que obtuvimos los ítems, volvemos con tres humos, vamos cueste, y ahora tenemos que encontrar a Duda Mara Totem Spirit. Es muy sencillo, estamos en la salida norte de la ciudad, y bueno, simplemente seguir el camino hasta este ping, que es donde está Duda Mara Totem Spirit. Cuando estemos en el camino, en vez de ir por el camino, ¿tá? Sigue en línea recta pasando por el costado de la arena, que es esa de ahí, hasta aquellas construcciones que vamos a ver, y ahí va a estar el Spirit. Bueno, acá está Duda Mara Totem Spirit, aquí estamos. Vamos a hablar con él, vamos a abrir la ventanita de cueste. Hablamos, vamos quest, tenemos el diálogo. Y bueno, tenemos que matar ahora Poison Spider y Aranic Trackers hasta que aparezca un Durka Spirit que hay que matar. Estamos en el respawn de Felmer Harvesting Grounds y bueno, hay que ir a la misma zona donde fuimos hoy a matar los osos. En esa zona vamos a encontrar todas las arañas y bueno, hay que matar hasta que salga Mob the Quest. Bueno, ahí salió el Quest Monster, hay que matarlo y después volvemos a hablar con el Spirit. Bueno, entonces luego que matamos el Durka Spirit, volvemos a hablar con Duda Mara Totem Spirit, le damos cueste y ahora para ya finalizar vamos a hablar con Ser Humo. Bueno, estamos terminando, hablamos con Priest Humos, damos quest, hacemos el diálogo y listo. Fíjense que quedamos 63% de nivel 19, para el cambio tienen que ser nivel 20. Hay dos opciones, una es levelar ahora, llegar a 20, o cuando vas a venir a hablar finalmente con Humos, tener alrededor del 50%. Una vez que seamos nivel 20,
vamos a la Orc Guild. En Gloom mismo hablamos con High Perfect Osborn. Ponemos Can You Tell Me About the First Class Transfer. Vemos Listen Description, bla bla bla. Y Let Me Transfer My Class to a Orc Shaman. Espero que les haya servido. Cuídense. Suerte. Chau, chau.